Debes sentir una gran felicidad después de tantos años, tener el amor de un hijo otra vez. Esto es un precioso regalo de Alá. Que el niño nazca sano y salvo. Siento dentro de mí que tendrá un nuevo príncipe. No. No lo permitiré. Otro príncipe no nacerá en este palacio. Señorita Fife. Sultana. Ve a la cocina. Diles que quiero celebrar. Ahora quiero que distribuyan dulces y jugos para todos. Vamos a tener una gran fiesta. ¿Qué está sucediendo, Sultana? Nada malo, señorita Fife. La favorita de su majestad ha quedado embarazada. Espero que tenga un príncipe. Sultana, beba esto, por favor. Sultana. Sultana. La sultana Fátima ha anunciado que Nazenin se ha convertido al Islam. ¿Nazenin? Ese es el nombre que le dieron a la traidora, Nazenin. ¡Qué desgracia! Cuando ella visitó sus aposentos, ¿dónde estaban ustedes? ¿Y tú, Fakria? ¿Qué pasó con las precauciones? La mujer no debía quedar embarazada. Juro que tomamos todas las precauciones. Entonces, ¿de dónde salió este embarazo? ¿O están mintiendo? ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿Es posible que esto no sea verdad? Desafortunadamente, dicen la verdad. La sultana Fátima la envió repetidas veces a ver al sultán. Es imposible, Sumulan. Nos habríamos enterado. Lokmanag nos lo hubiera dicho. ¿Lokmanag? Ese no tiene idea. Es un simple ignorante. Sultana, ¿ahora qué haremos? Debemos deshacernos de ella. ¿Qué dice, sultana? Al fin y al cabo, ella lleva al hijo del sultán. No puede hacer eso. No hablo de ella. Estoy hablando de Fátima. Se lo advertí. Pero no me hizo caso. Vamos a tener que hablar con ella en un idioma que comprenda. Finalmente, después de años, su majestad tendrá otro hijo. Todos deben enterarse de esta noticia. Oh, el mundo se acabará, sultana. Cuando ella se entere. Ya se lo anuncié. Deberías haberla visto. Creí que moriría de ira. Que Alá la proteja. Hablando de protección, quiero que tengas cuidado. Advierte a los guardias que protejan a la muchacha. Porque si le sucede algo, te culparé a ti. Aún no puedo creerlo. Esto significa que ha triunfado. Dime cómo ha reaccionado su majestad. Estaba muy feliz, Gulfam. A esta edad, la felicidad de tener un hijo es distinta. Alá bendiga, Hurrem. Con el final de sus períodos, dejó un espacio abierto para otras mujeres. Así su majestad puede sentirse joven nuevamente. A la mediante que así sea. Pero le aseguro, sultana, que Hurrem evitará que ese niño nazca sea como sea. La mujer a la que llamas Hurrem ahora está arrastrándose. Sultana, iré al jardín privado a caminar. Con su permiso, claro. Anda, ve.
Cuando yo tenía tu edad, no podía mantenerme quieta. Ni siquiera atándome. Mi sangre hervía en mis venas. Gracias, Alá. Su sangre aún hierve, sultana. Sultana, ¿es cierto lo que oí? ¿Una criada está embarazada? Las noticias ya deben haberse esparcido. ¡Qué enorme desgracia! Me lo dijo una criada del harén. De hecho, había venido a hablar con Rustem. ¿Sucedió algo con Rustem? Hubo un problema con los soldados jenízaros. Y yo recién me entero de eso. Es por su seguridad, Mariam. Yo no soy la que necesita protección, madre. Rustem lo es. Está muy inquieto y tampoco confía en nadie. ¿Hablaste con mi padre? ¿Qué decisión ha tomado? Aún no terminó la investigación. Pero debes estar tranquila. No creo que pase nada grave. Están intentando matarlo y tú me dices que debo estar tranquila. Si no deseas salvarlo, solo dímelo. Y haré lo necesario. Alguna vez me odiaste por obligarte a casarte con él. Ahora intentas que pelee por su bien. Te dije que algún día lo amarías. Y estaba segura de que eso iba a pasar. No se trata solo del amor. Él es mi esposo. Rustem es el esposo de la hija del sultán, la sultana Mariam. Su reputación es mi reputación. No te preocupes. Rustem es leal a nosotros y no podrán jamás ponerle una mano encima. No lo voy a permitir. ¿Acaso dudas de su lealtad? ¿No lo ves, Mariam? Están intentando rodearnos. Yo quiero salvarnos de nuestros enemigos. Que Alá nos proteja de todos ellos. Sultana, no sé si esto la va a ayudar, pero acabo de enterarme de algo de la sultana Fátima que estoy más que seguro que usted querrá saber. ¿Qué es? Como usted sabe, ella llegó aquí después de divorciarse de su esposo, pero no fue sin ninguna razón que ella volvió al palacio. Disculpe, mi sultana. Que Alá me perdone. La sultana Fátima lo engañó. ¿Estás seguro? Si no, no se lo diría, sultana. Lokmanag se enteró por la criada de la sultana, la señorita Melek. Ella fue quien se lo confesó. Por tu culpa me cortarán la cabeza, mujer. ¿Por qué sentiría pena por ti? Dímelo ahora. Espera, detente. Haré lo que tú digas. ¿Lo que diga? Háblame de la sultana Fátima. Estoy seguro de que tiene secretos ocultos, ¿verdad? No me sorprende, de hecho. Suena como algo que la sultana Fátima haría. ¿Qué haremos ahora, sultana? Usted sabe, en el harem están muy contentas. Si alguien susurra algo, puede que se avecine una gran tormenta. No es necesario apresurarse, Zumbul. La tormenta llegará cuando yo quiera. Sultana. Hurrem, iba a ir a visitarte.
¿Oh, sí? ¿Qué sucede, sultana? ¿Qué cosa mejor que esta? Un príncipe llegará al palacio. Los dulces estaban sabrosos, pero no los has probado todavía. Están tan sabrosas como dice. Con suerte, algún día, usted también tendrá hijos y comeremos dulces. Sí, así es. Gracias a Alá, mi condición no es como la suya. Cuando lo desee, tendré hijos. Si es así, sultana, le recomiendo que vuelva a casarse. ¿Cómo sabe? El tiempo no espera. Y de pronto, cuando menos lo espere, su juventud desaparecerá. Estoy feliz con mi condición. Yo, momentáneamente, solo me dedicaré a pasar mi tiempo con el nuevo príncipe de su majestad. ¿Un príncipe? ¿Y por qué está tan segura? Mi presentimiento es fuerte. Y la favorita todo el tiempo quiere comer dulces. Como tú bien sabes, cuando quieres dulces, es que será un niño. Que sea para mejor. Amén. Sultana. ¡Vamos! Que siga la música, que vengan las bailarinas. Vamos a celebrar todos en este lugar. Toma asiento. Hurrem, ¿cómo estás? No estoy bien, Suleimán. Es decir, este asunto con el niño. Hurrem. No puedo ocultar mis emociones acerca de esto. Siento dolor. Porque lo veo con otra mujer. Y como si esto fuera poco, ella está embarazada. Ni siquiera había soñado algo así. Pero yo la envié con mis propias manos. Mi Hurrem. ¿Quién en este mundo sería capaz de separarme de ti? Como mi corazón roto, en pedazos como mis joyas. Oh, mi hermoso sol, si derramase lágrimas e inspirase profundamente, las nubes no deberían llorar como lo hacen estos ojos. Los amantes no necesitan de la separación. No puedo ser consolado. Nadie en este mundo se parece a ti. ¿Jihan? ¿Qué estás haciendo? Solo estaba leyendo. Déjame ver eso. Incluso las manos de los escribas no tienen tanta tinta en ellas. Esta es una carta de amor a Bayaceto. Yo no puedo evitarlo. Entonces yo lo evitaré. De otro modo, arruinarás nuestros planes.
No debemos apresurarnos. Espera que él escriba una carta primero. ¿Qué tal si no escribe? El tiempo pasa de otro modo para cada uno de ustedes, Jihan. Tú pasas cada momento entre estas cuatro paredes pensando en él. Pero él es un príncipe. Está muy ocupado con otros asuntos. Esperarás pacientemente. Estoy segura que él va a escribirte apenas pueda. Incluso quizás venga aquí. Hurram. Dime cómo se encuentra, te lo pido. No se preocupe, está bien. La médica le dio medicina para ayudarla a dormir. En algunos días estará bien. Que Alá la proteja. Hurram. Ve y descansa, yo me quedaré con ella. ¿Cómo puedo dormir cuando mi hija no puede ni pararse, Suleimán? Pasan miles de cosas malas por mi mente. No podré tolerar otro incidente como el de Mehmet. Que Alá lo tenga en su paraíso. Amén. Siento que mi Mehmet saldrá de alguna esquina del palacio para abrazarme. Le rezo a Alá que si quiere una vida, tome la mía. Adelante. Su Majestad, no quería molestarlo, pero estaba preocupada. ¿Cómo se encuentra Mariam? Mariam descansa. Que Alá siempre la proteja del mal de ojo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible? No puedo creer que ocurra esto. Su Alteza, así es como Rustem cuida de su confianza. ¿Y cómo estás tú, Hurrem? Así como me ves, Sultana. No quiero verte triste. Nada sucederá, pero ella no mejorará si tú no estás bien. Mejor ve a descansar. Tú ya estás débil, no te sigas forzando. ¿Está muerto? ¿Ha dicho alguna cosa? Antes de que Ali Agh lo llamase Pasha, él le envió una carta. ¿Qué carta? ¿Una carta del príncipe Mustafa? No, Pasha. Del capitán Hisir Pasha. ¿Él dijo algo más? Buen trabajo. Que Alá tenga piedad de su pobre alma. Que todo pase pronto, Su Majestad. Tanto para Mariam como Nazenin. Por suerte, están recuperándose. ¿Qué le sucedió a Nazenin? Por la noche tuvo un dolor de estómago. Aunque eso es común durante el embarazo, tenía miedo de que algo le sucediese a su bebé. Pero ahora se encuentra bien a la mediante. Con su presencia, el harén está muy feliz, Sultana. Usted lo ilumina y le da mucha alegría. No es por mi presencia. Es la presencia de este nuevo príncipe que pronto llegará. Ha traído la felicidad y la bendición a nuestro hogar.
Debo irme. Acompáñame al palacio. Hurrem, avísame si hay algún cambio. Su Majestad. Rustem Pasha, ¿estás aquí? Pensé que te habías marchado a Herzegovina. No podía irme mientras la sultana Marian me esté en esta condición. Bien. Cuando se recupere podrás partir. Los asuntos del imperio no pueden esperar. Usted debe irte ahora mismo. Su Majestad se enfadará. Y no será beneficioso para ninguno de nosotros dos. Me iré, sultana. Pero primero que todo, debo conseguir vengarme. ¿Por qué dices eso? Debes deshacerte de cualquier duda que tengas. Usted repite eso, pero descubrí que tenía razón en mis sospechas. Me han informado que Aliak tenía órdenes específicas para hacer todo lo que hizo. ¿Quién es? ¿Cómo puedes estar seguro de esto? El capitán Gizir Pasha. Él fue la persona que dio la orden. Todo esto fue un plan de Gizir Pasha para deshacerse de mí. Él también envió a su hija, la señorita Mihruniza, a la provincia de Amasya. Y se ha estado comunicando a través de ella con el príncipe. ¿Por qué no sabíamos nada sobre ese asunto, Rustem? No nos informaron de esto, sultana. Porque el guardia que espiaba para nosotros fue asesinado. Su Alteza está abarcando demasiado. Es evidente que todas las ideas vienen de Gizir Pasha. Él quiere colocar al príncipe Mustafa en el trono y gobernar el imperio él mismo. Este tipo de ambición es un gran peligro, Rustem. Debemos advertírselo. ¿Le quitaremos la vida? No. Le vamos a quitar el alma. ¿Sultana? Dime, ¿dónde se encuentra Sumbulag? Ha ido al mercado. Vine por otro asunto. Suficiente. ¿Qué sucedió? Ha llegado el invitado que estaba esperando. Está en el Palacio de Mármol, esperándole a usted, sultana. Iré enseguida. Dile a Lokman que venga también. Traigan mi ropa. Sultana Fátima se está vengando de usted por la partida de sus hermanas, sultana. Pero su verdadera misión es colocar a Mustafa en el trono del imperio. Y hará lo que sea para lograrlo. Es evidente. Fátima fue a Amasya antes de venir a la ciudad capital. Me alegra saberlo. Me alegra mucho. Mustafa Pasha, me enteré de lo que te ha sucedido y lo lamento mucho. Y también sé que la sultana Fátima te lastimó profundamente, Mustafa. Sí, lo que dice es verdad, sultana. Yo solo le di todo mi amor y mi lealtad. Hallaremos un resarcimiento para ti. Rustem no está aquí. Parece que justo ha partido. En el momento en el cual te sientes mejor. Partirá en uno o dos días. ¿Cómo están nuestros príncipes, Su Majestad? ¿Se encuentran todos bien en sus provincias? Sí, perfectamente. Siempre recibo noticias. Están felices con sus familias. Usted lo sabe bien, sultana. Si vino aquí desde Amasya. Bueno, cuando me enteré del intento de asesinato, pensé que debía visitarlo. Pasé un día entero allí. Mustafa, ¿cómo está? Estaba realmente muy triste. Su favorita estaba embarazada. Que Alá se ocupe de castigar a los culpables de este horrible crimen. Esa persona ya recibió su castigo. Adelante.
Su majestad, Mustafa Pasha de Antioquía ha llegado. ¿Su majestad? Fátima, Hürrem me lo ha dicho todo. Si Alá es generoso, estoy seguro de que podrán resolver los problemas que tienen. Solo quiero verte feliz. Que entre. Su majestad. Váyanse. Dime qué haces aquí. La ira no beneficiará a nadie, Sultana. Solo busco la paz. ¿De qué hablas, Pasha? Creí que teníamos un acuerdo. Yo ya he olvidado el incidente. Olvídalo también. Regresemos juntos a nuestro hogar. Hürrem te trajo aquí, ¿no es cierto? Ella no tiene nada que ver con esto. Sultana. Tú trajiste a Mustafa aquí. Pensé que eso la haría feliz. En algún momento estuvo enamorada de él. Al menos hasta que usted lo traicionó. ¿Que yo lo traicioné? ¿De qué hablas, Hürrem? De la verdad. Del secreto que conocemos usted, yo y Mustafa Pasha. No hay secreto. Es evidente que el Pasha ha mentido. Y tú se lo creíste. ¿Por qué supone que él me lo dijo? Si usted lo desea, Sultana, del mismo modo que traje al Pasha, también podría traer al jovencito que fue el causante del divorcio. Realmente te he lastimado. ¿Por qué me atacas de esta manera tan cruel? Usted arrojó la primera roca, Sultana. Como las demás. Sus hermanas. No puedes decirle eso al sultán. Simplemente diré que todo es una mentira. Es mi palabra contra la suya. ¿Quién se lo diría para que lo crea? Si realmente quieres saberlo, iré en persona a decírselo a su majestad ahora mismo. Veamos qué es lo que sucede. ¿Hürrem? Adelante. Su majestad, hay algo que debo decirle acerca de Mustafa Pasha. Acércate. Ven a mi lado. Fátima, mi hermosa hermana. Yo no quería que nada de esto ocurriera.
pero Hürrem me dijo que estabas muy triste y que querías regresar a tu matrimonio con el Pasha. Solo que eras muy orgullosa para pedirlo. Que Alá proteja siempre a Hürrem. Ella es un ángel. Dañar por razones que no tienen lugar en una semilla de higo, así como también tratar de estar lejos. ¿Qué necesidad hay en el anhelo? Pero si en verdad le tienes tanto cariño al Pasha, entonces claro que lo permito. Por ese motivo he venido a verlo. Si usted lo considera apropiado, quiero regresar junto a Mustafa Pasha, si usted me lo permite. Por supuesto que es apropiado. Alá quiera que todo salga bien.